Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del Seminario de Modelos de Combate. Y el día de hoy vamos a seguir modelando el Lanchester para Guerra de Guerrillas utilizando NetLogo. Entonces vamos a partir del modelo que hicimos la vez pasada, el Lanchester 4. Que es el Lanchester de guerrillas donde siempre ganan los rojos. ¿No? Aíslan a los azules y terminan ganándoles, ¿no? Entonces vamos a revisar ese modelito. Y vamos a incluir el papel de los civiles. Y este va a ser nuestro Lanchester 5. Y la próxima sesión haremos un Lanchester 6. A partir del Lanchester 3, que va a ser ¿qué pasa cuando tienes más fuerzas del mismo tipo, ¿no? Digamos. Entonces vamos a la compu y vamos a continuar. Entonces, este es el Lanchester 4 que hicimos la otra vez. ¿No? Los guerrilleros se ocultan y pueden ir ultimando a los azules poco a poco, ¿no? Y ganan los rojos, ¿no? Que son las fuerzas de la guerrilla. Entonces vamos a hacerle un par de modificaciones a este. Para empezar a considerar los efectos de las bajas civiles, que pueden ser, o el principal efecto que nos interesa es qué pasa con, déjenme mover este para acá, qué pasa con o qué tanto tardan en fastidiarse los civiles de ser daños colaterales, ¿no? Entonces, vamos a meter aquí un par de variables globales, porque lo que queremos es considerar el fuego amigo, ¿no? ¿Qué pasa cuando no son suficientemente efectivos los tiros? Pues puede que le des a alguien que no debas, ¿no? Entonces, vamos a dar dos variables globales que son las bajas por fuego amigo y las bajas civiles, que vamos a llamarle bajas C. Y vamos a dar una nueva población que son los civiles, que va a ser grises, ¿no? Los rojos tienen estas dos propiedades, pero vamos a meter una nueva propiedad que va a ser la popularidad, ¿no? Entonces la popularidad lo que va a medir es qué tanto qué tanto pueden responder a los sentimientos de las personas, ¿no? Es decir, si la idea va a ser que parten los dos bandos con una popularidad muy parecida y eventualmente la pierden dependiendo de
a cuántos civiles matan, ¿no? Y de cuánto fuego amigo produce, ¿no? Ok. Va a bajar su popularidad, digamos, dentro del mismo bando, pero también, pues, ese vamos a medir un promedio, y ese promedio lo vamos a utilizar para que cuando un civil decida meterse en el conflicto, pues va a tener ese parámetro como para ver en a qué bando se va, ¿no? Entonces, vamos a proponer un mecanismo sencillo y luego podríamos complicarlo con otro tipo de decisión, ¿no? Entonces, los dos tienen su popularidad. Esa la tenemos que capturar acá en el setup. Perdón, tenemos que setear las dos variables globales. Entonces, set bajas de fuego amigo en 0 y set las bajas civiles en 0, ¿no? Y luego vamos a ir aumentando. Entonces, los rojos. Les damos la brigada. Y una vez que ponemos la brigada, vamos a darles su popularidad. Entonces, set pop. Y vamos a usar una exponencial. ¿No? Con media 10. Entonces, todos van a estar ahí cerquita del 10, que es el máximo. A veces poquito arriba, pero ahí van a estar cerca, ¿no? Del 10. Y lo mismo para los azules, va a ser una exponencial con media 10, ¿no? Y lo ponemos antes de la posición. Entonces, los azules. Y aquí antes de la posición vamos a poner esto, ¿no? Ok. Hasta ahí, ¿no? Luego vamos a crear a los grises. ¿No? Vamos a ponerles forma de persona. Persona. Y van a estar donde sea, ¿no? Set XY random xcore y random yCore. Luego podríamos ver si o cómo cambia la posición inicial, la dinámica, si lo cambiara de alguna forma, ¿no? El color va a ser gris, gray. ¿Y cuántos vamos a hacer? ¿No? Podríamos empezar, digamos, con un promedio, ¿no? Algún aleatorio de R más A, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí todavía no hacen nada. Están nada más ahí en medio del conflicto, sin hacer mucho. Lo que sí, pues le estorban un poco a los rojos y a los azules, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer los grises primero? Se van a mover, ¿no? Podemos ponerlo aquí antes del reúne brigada. Mueve gris, y mueve gris es un caminante aleatorio, ¿no? RT random 90, LT random
90 y este forward random 10, ¿ah? Random 1, se mueven despacito, este, o no se mueven, ¿no? Pueden quedarse ahí parados. Y a veces hay muchos civiles y a veces hay pocos civiles. La dinámica hasta ahorita no ha cambiado nada, ¿no? ¿Qué va a ser importante de esos civiles? Podríamos, este, sugerir más bien que hubiera una cantidad fija de civiles, ¿no? Entonces vamos a poner un deslizador nuevo, vamos a ponerle C, y que sean bastantes más, ¿no? Digamos unos 2000, que empiecen en 50, este, que sean unos 1000 iniciales, ¿no? Y eso, create grises, lo vamos a poner aquí, C, y ahora sí son un montón. Ahí están los guerrilleros entre los grises y los azules entre los grises. Ok, ¿qué vamos a hacer con ellos? Primero necesitamos cómo reportar, este, cómo reportar las bajas civiles, ¿no? Y dónde va a ocurrir eso. Perdón, aquí los grises no están haciendo nada. Entonces aquí abajo es ask grises, mueve grises, mueve gris. Y ahora sí podemos ver a estos caminantes aleatorios estorbando un poco ahí, ¿no? Entonces, ¿qué era lo importante de esto? Que cuando disparan, este, le tienen que atinar al blanco, ¿no? Entonces, eso lo vamos a cambiar aquí en el dispara, tanto en el dispara rojo como en el dispara azul, ¿no? Entonces, el dispara dice, si el aleatorio más chiquito que uno es más grande que la efectividad, entonces haces esto y luego apuntas, ¿no? Entonces vamos a meterle un if else, ¿no? Porque ¿qué pasa si no es más grande que la efectividad? No nada más te vas a ir. Entonces, si no es más grande que la efectividad, lo que va a pasar es que vamos a definir un colateral, ¿no? Entonces, otra vez, si blanco es alguien, entonces, este, un colateral va a ser uno de, aquí voy a bajar esta parte, este, uno de los otros tortugas aquí. Cualquiera, ¿no? Ahora, si ese colateral es alguien, entonces le vamos a preguntar qué, de dónde, de qué bando eres, ¿no? If breed, perdón, vamos a preguntar ask colateral. If breathe
Estamos disparándole a los azules, ¿no? Entonces, si el breathe, si le das a otro azul, no importa. Entonces, si tu colateral fue otro azul, da lo mismo, ¿no? Pero si no, si eres uno de los amigos, entonces tenemos que sumarle al fuego amigo 1. Bajas fuego amigo. Este lo vamos a bajar también. Entonces pregúntale al colateral. Bajas fa. Bajas fa. Más 1. Y si no, las bajas C van a ser más 1, porque si no es rojo y no es azul, es gris. Bajas C más 1. ¿Qué va a pasar con este, ¿no? Entonces le estamos pidiendo al colateral saber de qué bando era, ¿no? Luego aquí, después de preguntarle eso, muere colateral. Y si ya murió el colateral, entonces, sea como sea, tu popularidad baja. ¿No? Que lo podríamos meter más bien aquí. Ah, no, pero aquí va, me va a decir que este no era. Ajá, tiene que estar fuera para que se lo pidamos no al colateral, sino al que disparó, ¿no? Como sea que haya disparado, pues le va mal, ¿no? Vamos a hacer esto mismo para el disparo azul, ¿no? Entonces, si la efectividad está bien, entonces haces lo que tienes que hacer. Y si no, entonces matas a un colateral. Entonces, el colateral es cualquiera de los otros y le vamos a preguntar, ¿eres un rojo? Si eres rojo, no importa. Si eres azul, eras un amigo. Brit es rojos, azules, y si no, era un civil, ¿no? Y luego apunta. Hasta ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el índice de popularidad? Vamos a calcular los promedios, ¿no? De popularidad. Entonces, ese promedio de popularidad lo vamos a usar para decidir si se van a uno u otro bando cuando la matanza sea demasiada, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer un reportador. To report. Vamos a ponerle nombre al reportador. En este caso va a ser pop guión bajo media de los rojos, ¿no? La popularidad media roja. Vamos a pedirle si los rojos son mayores que cero. Bueno, son distintos de cero. Reporta la media de popularidad de los rojos. Y si es cero, pues entonces reporta cero.
Y lo mismo vamos a hacer para los azules. Entonces, reportar la media azul. Azul. Azules. Azules. La media de los azules. Y si no, reporta cero. Está bien escrito el reportador. Órale. ¿Qué más necesitamos hacer aquí? Entonces vamos a usar ese reportador para decidir qué pasa si hay demasiados civiles, ¿no? Para eso vamos a definir un umbral. Entonces a ese vamos a ponerlo acá abajo. Vamos a ponerle umbral civiles. Podríamos ponerlo abajo del... Bueno, no importa. Umbral de civiles. Y lo vamos a poner como proporción, ¿no? Entonces de 0 a 1 con incrementos de 0.01. Y lo ponemos en el 0.5. Ok. Y... vamos a meter otros dos numeritos que van a ser las tasas de reclutamiento que tengan ambas, ¿no? Reclutamiento rojo, igual van a ser proporciones, 0.01, lo ponemos en el 0.5, y el rec azul. Perdón, ok, vamos a poner acá abajo, reclutamiento azul del 0 al 1 con pasos de 0.01 y inicializada en el 0.5, vamos a reportar por acá. La media, pop media roja, y la pop media azul, ¿no? Se parecen mucho. Vamos a reportar también las bajas civiles por acá y las bajas C. Le podemos poner aquí bajas civiles, son cero en principio, y las bajas por no perdón bajas que son bajas por fuego amigo, qué más, y tenemos que cambiar aquí en el go, antes del aquí abajito del go, antes del mueble gris, vamos a poner un par de funciones que se llaman vuelve rojo, que básicamente le vamos a decir conviértete en rojo al gris, y entonces le tenemos que dar sus propiedades y demás, y tú vuelve gris, perdón, azul, ok,
Que eso también estaría interesante, ¿no? Que decidan dejar de pelear y volverse grises, ¿no? Pero eso luego podemos implementarlo. Entonces lo mismo para el azul. Vamos a bajar en la popularidad. Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a volver azul o rojo? Entonces, el gris se mueve. Luego, sí, las bajas civiles, ¿no? Las bajas de los grises son muchas, son más que el umbral. Entonces, si las bajas son esto por lo que sean los grises, perdón, count grises, entonces, ¿qué van a hacer? Si la pop media roja es más grande que el azul, entonces, si es más grande, vamos a pedirle a n of quién, algo cercano pero aleatorio de la reclutamiento rojo por count grises, ¿no? Una proporción de los grises, ask grises. Creo que aquí hay que ponerle unos, ajá, n of random float red rojo por count grises, que se vuelvan rojos, ¿no? Vuelve rojo. Y si no, le pedimos lo mismo, pero con el reclutamiento azul, y que se vuelvan azules. Vamos a bajarlo también, que se alcance a ver. El reclutamiento azul por count grises, vuélvete azul. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa con esto. Creo que sí es todo lo que quería. Sí funciona, aparentemente. Entonces vamos a ver qué pasa. Ah, sí, eso falta acá. Necesitamos reportar los grises, ¿no? Vamos a añadir un trazo que se llame civiles. Y vamos a contar los grises. Grises. Ok. Entonces ahora sí. Vamos a usar el umbral 0. Bueno, supongamos que el umbral es 0.2524 más o menos, ¿no? Y que el reclutamiento azul es más grande que el reclutamiento rojo, ¿no? Con la diferencia que tenemos entre rojos y azules. Y vamos a ver qué pasa si se persigue. Entonces empiezan, fíjense que cuando ganan los rojos. ¿Por qué ganaron los rojos? Porque cuando llegó el umbral, la popularidad media de los rojos era más alta, ¿no? Vamos a bajarles la visión tantito. Otra vez los rojos ganan, ¿no? ¿Qué pasa si el umbral de civiles para tomar esa decisión es muy alto? Y ahorita vamos a ver el caso bajo, ¿no? Entonces empieza a haber bajas de civiles. Se pegan estas dos curvas. Son medias indistinguibles. Y siguen los combates, ¿no? Los rojos a veces van ligeramente por encima,
y eventualmente los rojos ganan. Vamos a bajarle más el reclutamiento al rojo. Fíjense en la popularidad, ¿no? Entonces la popularidad del azul es muy muy baja. Y eso es lo que les permite a los azules, a los rojos ganar, ¿no? Si usamos enfrentamiento por filas, la popularidad media azul es alta. Entonces cuando lleguemos a y bajo de pronto, cuando cae la popularidad media de los azules, es cuando falla la cosa, ¿no? Entonces, si la efectividad fuera muy alta, en principio la popularidad no debería bajar tan drásticamente. Siguen estando altas, ¿no? Pero ya bajó mucho la azul. Y en cuanto las bajas civiles sean suficientes, los rojos se van a quedar con todo, ¿no? Si el umbral de civiles es pequeño, es decir, una población civil que no aguanta las matanzas, rápidamente ganan los rojos. Cualquiera de los casos. Si fueran muchos, muchos azules y más civiles, sigue siendo el mismo comportamiento, ¿no? Si los civiles fueran menos, entonces habría menos bajas civiles en principio, ¿no? Y si la parte espacial de cómo los estamos inicializando aquí, ya ganaron los azules, quedó un rojo, ¿no? Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que hubo la popularidad media de los rojos es menor. ¿Pero qué es lo que tiene que pasar? Tienen los azules que ser un montón y ser muy efectivos y tener muy buena información y que los civiles aguanten el maltrato. ¿Les suena? Eso es un poco lo que pasa en Israel, ¿no? Los israelitas, hay mucha población civil que aguanta que los soldados realicen maltratos y por eso las protestas, aunque son numerosas, no son la mayoría de la población, ¿no? Y en caso contrario, la población que no aguanta los abusos y toda se vuelca a las fuerzas rojas, como lo que pasó en Cuba, o en Nicaragua, o en Vietnam, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esto también se los mando. Va a estar acá en la descripción el enlace y, bueno, nos vemos en una siguiente sesión.